¡Hey, hey! Ok, amigos, seguimos con otra parte más de esta historia tan interesante. Como siempre, espero disfruten de la maratón. De ser así, apoyen el contenido con su like y comentario. Antes de iniciar, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal que han renovado su membresía, como son Luis Bendo, Leop Rockbot y Edwin Carranza. En verdad, gracias amigos y amigas por ese increíble apoyo y un bienvenido a la familia de los nobles del canal, a los últimos dos miembros, Jack55 y Esteban Ortega. Bienvenidos y gracias también por el increíble apoyo. Y sin nada más que decir, comencemos. B10 C5 Proyectando sombras, parte 2. Al día siguiente, cuando se aceraba la hora del vuelo, llegaron varios empleados de la Asociación de Cazadores de Japón. «Buenos días, señor cazador», dijo el empleado de la asociación en un perfecto coreano. «Hemos preparado un vehículo para llevarle al aeropuerto». Llegaron en el momento perfecto, ya estaba aburrido de estar encerrado en la habitación del hotel. Jingwoo recogió el equipaje que tenía tirado en una esquina de la suite. «Pongámonos en marcha ahora mismo». «¡Uf!», soltó el empleado. Justo cuando Jingwoo estaba a punto de salir de la habitación, vio el estado en el que se encontraba y puso una expresión nerviosa. «Cazador, ¿por casualidad no tienes ningún otro conjunto de ropa?». Podía comprender la reacción del empleado. En sus ropas todavía quedaban rastros de sus combates y estaban plagadas de manchas de sudor y sangre. Y eso que intenté tener mucho cuidado. Desde el principio era claramente imposible evadir cada gota de la enorme cantidad de sangre que brotaba de los cuerpos de los gigantes. Dado que el resto de su ropa estaba en el mismo estado lamentable, todo lo que pudo hacer fue encoger los hombros de forma impotente como respuesta. «Si le parece bien, ¿podemos preparar un conjunto de ropa adicional para que se la ponga?», preguntó con cortesía el empleado mientras su rostro mostraba una amplia sonrisa. Esa era la mejor sugerencia que le habían hecho en todo el día. No había ninguna razón para que caminase con la ropa manchada de sangre. Además, tampoco había hecho nada malo, así que no quería esconderse como si fuera una especie de criminal. «Lo prepararé de inmediato. Por favor, espere aquí un poco más», añadió el empleado alegre al ver la expresión de Jingwoo. A continuación, hizo una llamada telefónica. Menos de 10 minutos después, varios hombres entraron en la habitación portando varios trajes. Parecía que todo estaba preparado de antemano. «Ya», pensó con una expresión de sospecha. «Pensamos que podría pasar algo como esto, así que los preparamos con antelación», dijo el empleado con una enorme sonrisa de felicidad. Jingwoo observó los trajes de diferentes colores y tamaños en un instante y, de alguna manera, se las arregló para guardarse el jadeo de asombro para sí mismo. Era una preparación realmente minuciosa para un por si acaso. «¿Si necesita algo más que ropa?». «No, no, gracias», contestó Jingwoo rápidamente, sacudiendo sus manos. Hasta ahora estaba satisfecho con el servicio. Ya podía ver que la Asociación de Cazadores Japoneses estaba tratando de hacer todo lo posible. Jingwoo escaneó los trajes y eligió uno del tamaño apropiado. Después de cambiarse de ropa, se situó ante el espejo. La ropa estaba confeccionada con las mejores telas, así que parecía una persona completamente diferente. «¿Me veo bien?». Una sonrisa floreció automáticamente en su rostro. Arregló los extremos del traje y se dio la vuelta. «Ese le queda muy bien», dijo el empleado de la asociación con admiración. Había estado preocupado por si no había traído ropa suficiente. «Bien, vámonos». «Entendido. Nuestro personal llevará su equipaje». Dos robustos empleados entraron a la habitación como si hubieran estado esperando ese momento y recogieron el equipaje de Jingwoo. Después de sentir el deseo de la asociación para asegurarse de que no tuviera que levantar ni un solo dedo, Jingwoo salió por la puerta del hotel de lujo de 5 estrellas. Poco después, un sedán negro partió hacia el aeropuerto. Cuando entró en el aeropuerto, Jingwoo se dio cuenta de por qué la asociación japonesa se había preocupado tanto por su atuendo. Podía ver multitud de personas por la ventanilla del coche. Una gran cantidad. «Todos se han reunido para verle al menos una vez antes de partir», dijo el empleado de la asociación emocionado mientras Jingwoo miraba en silencio por la ventana. No parecía que ese número de personas se pudiera juntar por la fuerza.
Había demasiados. ¿Cuántas personas se han reunido aquí hoy? No sé la cantidad exacta, pero estimamos que supera los 100.000. Tantos. El vehículo se movió en silencio por una calle acordonada por las fuerzas de seguridad. Cuando doblaron la esquina, había una multitud mucho más grande de gente saludándolos. Cazador Sung, eres el héroe que ha salvado Japón. Desde su punto de vista, solo se limitó a hacer lo que pudo, pero la realidad es que era la única persona que podía hacerlo. Los japoneses que veían a los gigantes a través de los programas de televisión, de las redes sociales o con sus propios ojos caían en la desesperación. Nadie trató de ayudar con la catástrofe de nivel nacional que ocurría en Japón y se limitaron a decir al unísono que todos estaban condenados. Pero entonces, desde el país vecino, un hombre que posiblemente podría ser más famoso que el propio presidente del país, el líder de la Asociación de Cazadores, Gogunee, hizo un anuncio que llegó a los oídos del desesperado pueblo japonés. Hay una persona. Hay un cazador que desea ir a Japón para deshacerse de los gigantes. Innumerables japoneses que estaban viendo la conferencia de prensa en directo contuvieron la respiración y se concentraron en las pantallas de televisión. ¿Quién es ese cazador? Después de que el periodista hizo esa pregunta, el presidente de la asociación, Gogunee, pegó los labios lo más cerca posible del micrófono. Es el cazador Sung Jin-Woo. Era un hecho ampliamente conocido que Jin-Woo se había hecho cargo solo de todas las hormigas y bestias de clase S que ocuparon la isla de Jeju. Las dos palabras de Sung Jin-Woo que salieron de los labios de Gogunee causaron una gran conmoción en todo Japón. Jin-Woo era su único rayo de esperanza. Y una semana después, tal como se anunció antes de salir de Corea, Jin-Woo eliminó por completo a los gigantes de Japón y ya se encontraba a punto de regresar a casa. Era natural que tantos ciudadanos japoneses se reunieran para verlo. El empleado de la asociación le explicó que si no fuera porque la mayoría del país se encontraba en mal estado, se habrían reunido todavía más personas. Honestamente, nuestro primer ministro también desea conocerlo para expresarle su gratitud. Señor Sung, ¿podemos molestarle en esta ocasión?, dijo al final. La expresión del empleado era más seria que nunca. Jin-Woo podía adivinar con facilidad la cantidad de presión que estaban ejerciendo sus superiores sobre él. Desafortunadamente, lo que no quería hacer, nadie podría obligarle a realizarlo. No quiero perder el tiempo haciendo algo innecesario, respondió Jin-Woo de la misma manera que hizo la primera vez. El empleado de la asociación terminó riéndose después de presenciar la respuesta directa de Jin-Woo y asintió con la cabeza, comprendiéndolo. Jaja. Lo entiendo. Mientras continuaban charlando sobre esto, el vehículo que los transportaba llegó hasta la entrada del aeropuerto. Como de costumbre, Jin-Woo salió tranquilamente del auto y pisó la acera. En ese momento, una avalancha de apasionados aplausos resonó a su alrededor. Jin-Woo miró a la multitud. Cazador. Cazador Sung. No podía entender nada de lo que decían, pero cada uno de sus ojos, voces y gestos ayudaban a superar la barrera del idioma. Su profunda gratitud y respeto se transmitía a través del aire. Beru miró todo lo que pasaba a través de su sombra. Oh, mi rey. Sus leales súbditos están expresando su sincera admiración hacia usted. ¿No es así? Mi rey, tal vez sea mejor que mueva la mano para responder a su pueblo. Te digo que no es así. No sabía dónde había aprendido este tipo de cosas raras, pero cuando estaba a punto de ignorar el consejo, se detuvo e hizo una última pregunta. ¿El resto de hormigas disfrutan cuando haces lo que dijiste? Por supuesto, mi rey, respondió Beru muy orgulloso. De hecho, si estuviera fuera de la sombra en este momento, tendría una expresión imponente y dominante. Sin embargo, eso era de esperar. Beru poseía una habilidad que levantaba la moral de los soldados hormiga con su chillido. Jin-Woo asintió con la cabeza. Todas esas personas vinieron a despedirlo, así que no había ninguna razón para no hacer algo que las hormigas podían hacer. Al final se detuvo, vaciló un momento, levantó la mano y la agitó de lado a lado. Los aplausos se hicieron más fuertes mientras estallaban fuertes vítores. Plas, 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 plas. Mientras los miraba, se dio cuenta de que el empleado de la asociación encargado de acompañarlo también estaba aplaudiendo con fuerza. Los ojos del hombre estaban enrojecidos por la emoción. Gracias. Señor cazador, muchas gracias.
Le estamos agradecidos. Vamos, cazador. El avión está a punto de partir. Dijo un empleado dirigiéndose a Jingwo mientras se limpiaba los bordes de los ojos con las mangas de su camisa. Jingwo bajó lentamente la mano, pero aún así los aplausos no cesaron hasta que su espalda desapareció de la vista de la gente. El avión que lo transportaba despegó en medio de una multitud de 100.000 personas. Al día siguiente, un columnista japonés muy conocido escribió el siguiente artículo. Si el líder de una nación fuera elegido únicamente por el apoyo de sus ciudadanos, hoy habríamos visto a la primera persona de fuera de nuestro país elegido primer ministro. En la opulenta mansión propiedad de uno de los 5 cazadores con rango de autoridad especial, Christopher Reed se despertó en mitad de la noche. Había un extraño sonido en el ambiente. Como uno de los mejores cazadores del mundo, no sería capaz de quedarse dormido ni un solo día si le importara cada pequeño ruido que llegase hasta sus oídos. Y ese era el problema, no se despertó porque había demasiado ruido a su alrededor, sino por todo lo contrario. ¿Por qué está tan tranquilo? Había todo tipo de ruidos ambientales que podía oír si se concentraba un poco y ahora habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Se levantó de la cama y abrió la puerta del dormitorio. Tampoco podía detectar a los empleados esparcidos de la mansión. Era como si estuviera en una casa abandonada con una atmósfera misteriosa y espeluznante. Christopher Reed miró sin decir palabra al pasillo vacío, luego se acercó a coger una copa de vino que había sobre la mesa y regresó a la puerta. La tiró hacia el pasillo. La copa abandonó su mano y trazó un suave arco en el aire antes de golpear el suelo y romperse en pedazos. Sin embargo, no escuchó ningún sonido. En ese momento, un poderoso escalofrío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que había ocurrido algo que no podía suceder. Sus agudos sentidos le estaban advirtiendo del peligro. El tipo de peligro que nunca antes había experimentado. Su instinto le aconsejaba encarecidamente que hiciera una determinada acción. Rápidamente se alejó de la puerta, corrió hacia la mesita de noche para coger su teléfono móvil y abrir un cajón. Había un trozo de papel arrugado en su interior. Había palabras escritas en su superficie. Si necesita ayuda, llame a este número. El presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, Gogunee, lo pondrá en contacto con ese hombre. El subdirector de la Agencia Federal dejó esa nota al mayordomo antes de irse. Al saberlo, Christopher se enojó al ver el contenido de la nota, pero no se atrevió a tirarlo después de ver el rostro preocupado de la señora Selner. ¿La señora realmente predijo un momento como este? No sabía la respuesta, pero si quería averiguarlo, primero necesitaba sobrevivir. Christopher le dio rápidamente la vuelta a la nota. Estaba escrito el número de teléfono del presidente de la asociación. Al parecer, el presidente hablaba inglés con fluidez, así que no debería haber ningún problema con el idioma. Tan pronto como hiciera esa llamada, obtendría la ayuda del señor Sung. Cuando vio la nota estaba seguro de que podría leer su obituario un par de días después de volar a Japón. Después de todo, parecía que ese tonto se había sobreestimado a sí mismo. Sin embargo, los pensamientos de Christopher cambiaron rápidamente después de ver las hazañas de las criaturas que controlaba. Las habilidades del señor Sung eran reales. El cazador Sung Jingwo. Él podría protegerte. Dado que la señora Selner había dicho esas palabras, debía haber una razón para ello. Christopher marcó rápidamente el número o al menos lo intentó. Desafortunadamente, sus dedos se detuvieron al sentir la presencia de otras personas a su espalda. Era demasiado tarde para pedir ayuda o comunicar su situación. Christopher dejó el teléfono, la nota y, en silencio, volvió a levantarse. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre rubio con una sonrisa brillante grabada en su rostro. Tenía una de sus manos en el bolsillo. Un comportamiento tan relajado sería bastante improbable de encontrar en una persona normal que acababa de invadir la residencia de uno de los mejores cazadores del mundo. ¿Quiénes son? Preguntó Reed. Un hombre rubio y otros dos detrás. Tres intrusos. No estaba seguro de poder lidiar con el oponente que tenía delante, pero encima había dos enemigos más. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Reed. Si intentas luchar viviendo con la comodidad de los humanos, no podrás salvar a nadie, fragmento de la luz brillante. Dijo el rubio justo cuando esas gotas de sudor fluían más allá de sus cejas y comenzaban a acumularse en la punta de su barbilla.
Era una extraña voz que parecía no ser de este mundo. ¿Lenguaje monstruoso? Pensó, haciendo que las cejas de Christopher se levantaran. ¿Qué diablos estás diciendo? Sí. No estaba hablando contigo, dijo el rubio al ver la agitada reacción de Reed mientras levantaba un dedo para presionarlo contra sus labios. El perfecto inglés del rubio hizo que los ojos de Christopher se agrandaran aún más. Un ser que podía hablar tanto el lenguaje de los monstruos como el de los humanos con total libertad. Por lo que sabía, no existía nadie así en este mundo. A continuación, el dedo se despegó de los labios del rubio y señaló hacia arriba. Ahí arriba. Estoy hablando con el tipo que está conectado contigo. Reed no entendía de qué estaba hablando ese hombre, pero estaba seguro de una cosa, ese rubio lo había menospreciado hasta ese momento. ¿Me ves como una broma? Gritó con voz enojada. Una luz carmesí brotó en sus ojos y unas llamas feroces se alzaron de su cuerpo. Su cuerpo se puso completamente rojo mientras se hacía cada vez más grande, haciendo que todos los muebles fueran derribados. Broom. Todo su cuerpo estaba envuelto en llamas como la reencarnación del dios del fuego. Con 4 metros de altura, brotaban chispas de los ojos del monstruo. Al menos uno morirá en mis manos. El puño de Reed chocó contra la pared, provocando una enorme explosión. Broom. Los dos hombres retrocedieron para evitar los escombros de la pared. Una manifestación espiritual. Un cuerpo humano puede realizar una manifestación espiritual. Observaron la nueva apariencia de Christopher con interés. Mientras tanto, el suelo comenzó a hervir y derretirse. Christopher estaba preparado para morir por primera vez desde la incursión de Camis, la peor catástrofe de la humanidad. Broom. Las llamas que lo rodeaban se volvieron más violentas como si estuvieran a punto de explotar y comenzaron a devorar todo lo que le rodeaba. ¡Morid, malditos monstruos! Rugió en medio de esa tormenta de destrucción. Fue lo suficientemente poderoso como para sacudir la tierra. Ok, vemos entonces lo que es la partida de nuestro protagonista Jingu del escenario japonés y por otro lado lo que viene siendo el destino de Reed, Christopher, este cazador de rango S que sin duda alguna es bastante poderoso. ¿Podrá contra estas entidades o fallecerá a sus manos? ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por mientras nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenbergs.